Aquí Crazy en un nuevo vídeo y hoy os traigo aquí un nuevo método para modear el RC Bandito. Para mi gusto la verdad es mucho más eficaz, porque las veces que yo lo he estado usando, los otros días probando así para ver cómo iba tal y cual, modeé como unas 10 veces el RC Bandito, seguía sin problema, ¿vale? Y estaba encima por sesión por invitación. Esta vez estoy en una sesión pública, ¿vale? Y con puntería diferente. Igualmente se puede hacer con puntería diferente o puntería normal o sin puntería. Eso sí, tienes que tener a alguien con puntería diferente. Yo tengo ya un colaborador mío con puntería diferente. De todas formas, voy a hacer la comprobación para que veáis que me uno. Y en la primera alerta, siempre recomiendo que en la primera alerta ni aceptéis ni rechacéis, sino que os unáis nuevamente a esa persona que pensáis o que os habéis unido anteriormente, para saber si tiene puntería diferente. Vale, como ve, no tiene puntería diferente. Busco a otra persona. Me había dicho que se había cambiado la puntería, pero sigue con puntería libre. Así que vamos a buscar a otra. Vale, probamos a otro. Y aquí nuevamente me uno a la persona que me he unido anterior. Como veis, pone quiere cambiar puntería, entonces aquí rechazo. ¿Vale? Una vez aquí, nos montamos en el vehículo, ¿vale? Y le hacemos una pequeña modificación al vehículo, ¿vale? En este caso yo le hace el interior, ya que el coche está full modeado, ¿vale? Tiene los cristales verde puro y placa llanto. La rueda de Benny no son mod, porque como este es un Banshee de Benny, entonces no está con las ruedas de Benny, pero lo demás es forma, ¿vale? Una vez aquí podemos solicitar una misión de Gerard, la de hasta la ceja la podemos usar, de Ron o de Simeón, ¿vale? Cuando estemos aquí nos ponemos en primera persona, ¿vale? Una vez estamos en primera persona, cogemos y hacemos un gesto, ¿vale? Repetidamente abrimos el teléfono, nos metemos en la misión y no la aceptamos, sino mantenemos opción, soltamos y aceptamos. Como veis, escuchado un clic y nos cuesta entrar en actividades. Le damos actividades, jugar actividad creada por Rosta, misiones, robo de titán y nada más aceptarla, nos unimos a esa persona de puntería diferente. Como veis, aquí pone que esta actividad no está disponible. Eso suele pasar cuando pruebas lo de la puntería diferente, ¿vale? Por eso es mejor subirse, hacerlo para que salga y no haya ningún problema, ¿vale? Así en primera persona nuevamente le hacemos un pequeño cambio al vehículo, ¿vale? En este caso van a ser las luces, bueno, el interior, color de la luz, y se lo ponemos en acero mismo. Y nos salimos y nos dirigimos nuevamente al bandito, ¿vale? Nos ponemos mirando al bandito y hacemos el gesto, ¿vale? Una vez hayamos hecho el gesto, sacamos el teléfono, nos metemos en la misión, mantenemos opción, soltamos y aceptamos. Ahí se escucha el clic y nos cuesta trabajo entrar en actividades. Le damos actividades, jugar actividad creada por Rosta, misiones, robo de titanes, y una vez aceptemos nos unimos a esa persona de puntería diferente. ¿Vale? En este caso, si no sabéis si tiene puntería, uní otra vez y canceláis la de puntería diferente, pero si sabéis que es puntería diferente, aceptáis, rechazáis y empezáis a spamear, ¿vale? Y como veis, un pedazo de pantallazo verde. Y en este caso, pues, nos toca volver a repetir. También se puede hacer sin hacer el método de puntería diferente, ¿vale? Es decir, normal, pero tenéis que hacerlo
justo cuando sale el pantallazo. Voy a repetir, pero sin puntería, diferente, para que veáis cómo se tiene que hacer, ¿vale? Aquí le hago una pequeña modificación. Me voy al coche, al RS bandito. Miro aquí, me posiciono bien y hago un gesto, ¿vale? Ese no, hago un gesto. Abro el teléfono móvil, opciones, suelto y X. Se escucha el clic y nos cuesta entrar. Así que hacemos lo mismo. Misiones, robo de titanes y ya se estamos, ¿vale? Aquí una vez veamos el pantallazo verde, círculo X y spameamos, ¿vale? Podéis ir turnando, así podéis probar cuál de los dos os resulta más eficaz. A mí me resultaba más fácil y más eficaz el otro. Pero si no, aquí, círculo X y spameamos. ¿Vale? Como veis, de esta forma se acaba de modear el RC bandito, ¿vale? Como lo he dicho, que podéis ir turnando para ver cuál de las dos formas es más eficaz. Y como veis, aquí se ha modeado el RC bandito. Pero a mí el que me gusta más, pues ya que estamos aquí, le damos el cuerpo, le ponemos los explosivos, ya que los explosivos no es que sean obligatorios, pero es mucho más fácil hacerle la modificación, ¿vale? Como veis, modeado, ¿vale? La primera mejora que es sin puntería libre, es decir, el método normal, ¿vale? Y ahora vamos a meternos en ruedas y le cambiamos el tipo de rueda, le vamos a poner una diferente, ¿vale? Por ejemplo, le voy a poner la que teníamos anteriormente, que era esta. Después, si hace falta, lo vuelvo a modear para ponerle la que tiene ahora, porque es la que yo quería ponerle para modear unos cuantos coches, ¿vale? Así que salimos del vehículo y nos dirigimos otra vez al RC bandido, ¿vale? Fijaros qué rueda tiene, ¿vale? Nos ponemos aquí y hacemos el gesto. Una vez haya hecho el gesto, abrimos el teléfono móvil, Gerald, opciones, soltamos y X. Escuchamos el clic y nos cuesta trabajo entrar en actividades. Presionamos actividad, jugar actividad, creada por Rostas, misiones, robo de titanes, aceptamos y nos unimos a alguien de puntería diferente. Vale, aquí en la primera, doble botón de PS y uní otra vez. O si sabéis que tiene puntería diferente, aceptáis y rechazáis. Si no, no. Vale, a ver, como veis, aquí me ha tardado tiempo en cargar. Así que ni lo voy a hacer porque a lo mejor se modea. Que podría haberlo hecho y modearlo después para que veáis. Pero bueno, voy a cancelar esto y vamos a repetir todo el proceso. Eso es porque me ha tardado mucho tiempo en salir la alerta de unirme a la persona con puntería diferente. Por eso mejor yo lo cancelo. O si os pasa eso, pues probáis a hacerlo sin puntería diferente. Nada más que salga el pantallazo verde, círculo X y spameáis. ¿Vale? Aquí una vez yo salgo y me vuelvo a dirigir al RC bandito. Me pongo mirando al RC bandito y hago el gesto. ¿Vale? Abro el teléfono móvil, Gerard, opciones, suelto y X. Y aquí actividades, jugar actividad creada por Rockstar, misiones, robo de titanes. En este caso no me puedo unir porque se ha ido la persona con la que tenía puntería diferente, entonces ahora buscaré a otro. ¿Vale? Como veis aquí, pantallazo verde, círculo X y spameamos. ¿Vale? Esta vez no ha salido, pero bueno, mejor así. Y voy a probar a mi colaborador a ver si es que antes no tenía la puntería diferente y ahora se la ha puesto. Vale, ahí tiene puntería diferente, entonces perfecto, ¿vale? Nuevamente nos subimos y lo hacemos. Sabemos que va a salir el problema de que no se encuentra la sesión, o que no se encuentra la actividad, o que la actividad no esté disponible. Pero no problema, porque hay que hacerlo sí o sí. Y hacerlo igual para que no ocurra el problema de que se te quede bloqueado el muñeco aquí. Vale, aceptamos y ahora esperamos. Salimos y nuevamente hacemos la mejora, ¿vale? Como veis, estoy en una sesión pública con 23 personas, pero también lo he podido hacer en una sesión por invitación
o una sesión pública con dos personas, que tampoco hace falta mucha persona, y la reaparición la tengo en última reaparición. Tampoco hace falta reaparición en el búnker ni nada. Así que nuevamente hacemos el gesto, abrimos el teléfono móvil, opciones, soltamos y X. Perfecto, suena el clic y nos cuesta entrar. Nos vamos a jugar actividad, crear por rostra, misiones, robo de titanes y nos unimos a alguien de puntería diferente. Vale, si sabéis si tiene puntería, pues aceptáis y rechazáis. Si no, doble botón de PS y os unís nuevamente. Aquí acepto, rechazo y spameo la flechita derecha. A ver, el pantallazo verde. Y esta vez tampoco se ha modeado. Pero esto es cuestión de suerte, en verdad, porque no es que sí o sí. Ya veis que la otra vez yo estuve modeando y modeé 10 veces seguía el bandido. Y hoy pues cuesta un poquitín más. También hay que comprender que hoy están los servidores de Rosta en la B. Pero bueno, de todas formas el método se queda así. Ese es el método, por si queréis probarlo vosotros. Ya me decís, ¿vale? Así que nuevamente el gesto. Abro el teléfono móvil, opciones, suelto y X. Se escucha el clic y nos cuesta entrar. Entramos en actividades, jugar actividad creada por Rockstar, misiones, robo de titanes. Aceptamos y nos unimos a alguien de puntería diferente. Aquí está subiendo la nube. Aceptamos, rechazamos y spameamos flechita derecha. ¿Vale? Flechita derecha. Ahí, como veis, no sé por qué muchas veces ocurre eso, pero no pasa nada, se repite el proceso y ya está. De todas formas, muchas veces también pasa de... de que pone que ha ocurrido un error con los servicios de Rosta, que una vez lo modeé así, que fue muy extraño, me puso que los servicios de Rosta no estaban disponibles y al bajé aquí y le di y se modeó, pero bueno. Nos metemos otra vez y esta vez no he hecho el gesto, así que cancelamos, porque este vídeo es para el nuevo método. A ver, cancelamos y como no he hecho nada, podemos volver a intentarlo, ¿vale? Como veis, hago el gesto y abro el teléfono móvil, saco opciones y aceptamos. Entramos en online, actividades, jugar actividad creada por Rosta, misiones, robos de titanes y nos unimos a alguien de puntería diferente. ¿Vale? Para que no se haga muy largo, si no funcionan dos veces, pues corto el vídeo para que no se haga muy largo, ¿vale? Pero estos son los dos métodos nuevos. Se pueden seguir haciendo los anteriores, pero este también se puede hacer por si os sale más fácil y sale mejor, ¿vale? Y aquí ya estamos spameando, ¿vale? Ahí estamos spameando. Y como veis, ha salido nada más hablar. Ha sido hablar y salir. Para que veáis que no es mentira. Nuevamente modeado dos veces seguida en el mismo vídeo, sin corte y sin nada, ¿vale? Y como yo quería las anteriores, pues ya que estoy aquí voy a probarlo en el vídeo una o dos veces y corto, ¿vale? Para que veáis que funciona y que es eficaz, ¿vale? Tipo de rueda, Benny y la psicodeli, ¿vale? Estas son las que yo le quería dejar para modear algunos coches. Salimos del vehículo y nuevamente nos dirigimos al RC Bandito. Nos ponemos mirando al RC Bandito. Yo siempre, en vez de mirar al RC Bandito en sí, miro un poquitín más arriba de la rueda, que yo no vea la rueda, ¿vale? Esto es lo que yo hago. Hago el gesto y abro el teléfono móvil. Hasta las cejas, opciones, suelto y X. Se escucha el clic de aceptar y nos cuesta entrar. Así que nuevamente jugar actividad robo de titanes y nos unimos a alguien de puntería diferente. Y eso, nada más aceptéis, rechacéis y empezáis a spamear como loco. Ahí flechita derecha a tope para que se modee, ¿vale? Aceptamos, rechazamos y aquí ya estamos spameando a tope la flechita derecha para que se modee, ¿vale?
Y como veis, pues a lo mejor ahora no se ha modeado, pues volvéis a intentarlo o cambiáis el método. Pero estos dos métodos, las veces que yo lo he intentado, se me han modeado muy fácil, muy rápido y con poca gente, con mucha gente en la sesión, sesión por invitación, lo que sea, ¿vale? Vale, nuevamente me vengo aquí, voy a hacer ahora el método normal, ¿vale? Sin puntería ni nada. Así que abrimos el teléfono, hasta la ceja, opciones, soltamos y X. Y actividades, jugar actividad, robo de titanes, la aceptamos y nada más que salga el pantallazo verde, círculo X, ¿vale? Y círculo X, spameamos flechita derecha, ¿vale? Porque si no, pasará que se te queda cargando. Vale, aquí. Círculo X y spameamos. Flechita derecha a tope. ¿Vale? Como veis, no ha salido. Vale, voy a probar una última vez con, con el otro método. A ver, unirse a alguien de puntería diferente. Y si no sale, pues ya corto. Pero ya habéis visto que funcionan estos dos métodos también. Y ya depende de la velocidad que tengáis. Y demás, pues os puede salir mucho más rápido, os puede salir mucho más lento, os costará más, os costará menos. Ya depende de cada conexión, ¿vale? Que esto depende de cada conexión. Así que último intento para volverlo a la psicodeli. Hacemos el gesto. Abrimos el teléfono. Quitamos esto y opciones, X, online. Entramos en actividades, jugar actividad, creada por Rockstar, misiones, robo de titanes y nos unimos a alguien de puntería diferente. Aceptamos la primera, rechazamos la segunda y spameamos a full la flechita derecha. ¿Vale? Aceptamos, rechazamos y spameamos. Como veis, ahí hay un pantallazo. Seguimos spameando. Y en primera persona tiene que pasar eso. ¿Vale? Si se movea, pasará eso. Como veis, que no me equivoco, cuando se ve el muñeco que hace así, muy raro y tal, se modea sí o sí. Y si no, también puede que se te modee, pero yo todas las veces que he visto que se me ha modeado sí o sí, ha sido de esa forma. He visto el muñeco hace esos gestos. Entonces le ponemos ya lo que queramos y demás, ¿vale? Es decir, el gesto que hace es hacer algo así. Y ya sube a la misión de Simeón. Y ya pues baja y ya. Puede que esté modeado, puede que no. Así que gente, espero que os guste. Dadle al like, comentad, compartir el vídeo. Este nuevo método. Dos métodos diferentes. Con puntería y sin puntería. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.